nosotros ya desde hace unos años el BIM lo damos por hecho, ¿no? O sea, como nosotros decimos muchas veces, el que no sepa BIM pues es como no sabe inglés o mecanografía, ¿no? Pero lo que nos ha interesado desde hace mucho tiempo es digitalizar todo nuestro proceso. ¿Cómo? Desde el principio. Esto lo hacemos no solo mediante la metodología tradicional de topógrafo y geotécnico, sino que incorporamos desde hace muchos años vuelos de drones, escaneos 3D, estáticos o dinámicos, de forma que ya nuestro punto de partida es totalmente digital. Y desde un primer momento podemos empezar a visualizarla con Lumion. Lumion para nosotros es especialmente clave, porque nos permite, desde las fases iniciales, previas incluso a la realización del proyecto, los análisis, empezar a visualizar y transmitir nuestra información de una forma muy gráfica y muy clara. Y en las fases finales, por supuesto, tanto en la parte comercial como en la parte de gestión de obra e incluso mantenimiento. La realidad es que con la interacción que tiene Lumion con el resto de herramientas BIM principalmente, se puede estar haciendo vídeos y renders de fases muy previas del proyecto, de forma que podemos detectar errores o incongruencias de diseño desde fases muy previas a cualquier otra fase de trabajo. A nosotros mismos, muchas veces, para darnos cuenta de la escala de un muro de 30 o de 100 metros, pues no hay nada mejor que ponerte unas gafas y ponerte a navegar por tu modelo. Nosotros participamos en el desarrollo de varias impresoras 3D de gran tamaño, desde 15 hasta 150 metros de largo, en el que participamos dando asistencia a empresas líderes a nivel mundial la fabricación de impresoras 3D de la forma del diseño. En que nosotros ya estamos con elementos de varias decenas de metros impresas en materiales como puede ser el hormigón, o el titanio, fibra de carbono, yeso, etc. De forma que nosotros estamos ya muy cerca de nuestro objetivo, que es el de poder imprimir edificios totalmente, casi desde el ordenador. Y tanto nosotros para transmitir nuestras ideas como luego ellos nos han solicitado, utilizamos la herramienta Lumion para poder visualizar en 3D o en 2D, mediante vídeo, mediante imagen estática, esos modelos tan difíciles de comprender. Y sin metodologías digitales y sobre todo sin la capacidad que tiene, por ejemplo, el Lumion para ayudarnos a vender, hubiera sido, no digo imposible, pero muy, muy, muy difícil. Porque al final no dejamos de ser nuestros propios comerciales. Entonces, el hecho de poder enseñar en una reunión en un móvil o en una comida, o evidentemente en una reunión preparada, o incluso a distancia a un cliente, un resumen audiovisual de cómo es tu proyecto, cómo es vuestro proyecto en común, es quizá el arma definitiva.